Bueno, continuamos con más del programa esta mañana de martes. Y hoy en el Cemento de Salud tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado doctor Enrique Medina, el endocrinólogo pediatra. Con él vamos a platicar acerca sobre los bajones de azúcar o hipoglucemia que usted puede sufrir, y específicamente pues las personas con diabetes. Es por ello que es muy importante que ponga mucha atención, tome en cuenta las recomendaciones, los tips que trae nuestro doctor, y sobre todo que usted lo empiece a emplear en su vida. Mi estimado doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días. Sí, claro, contento de estar con usted. Los bajones de azúcar o la hipoglucemia son frecuentes en las personas con diabetes, que tienen dos características. Uno, los que usan insulina para su tratamiento. Y dos, los que usan una pastillita que se llama glibencamida, que es muy común entre las personas con diabetes en nuestro país. Entonces, estos dos grupos de personas son los que más están propensos a tener este tipo de accidente. Okay. Todas las personas con diabetes que reciben insulina o glibencamida tienen o han tenido una vez en su vida, por lo menos, este tipo de accidente. ¿Qué se da? Que como el nombre lo dice, cuando el azúcar baja mucho. La definición es cuando baja menos de 70 miligramos. Doctor, ¿y esto por qué se da? Porque es muy interesante, porque es un tratamiento que tienen, que muchas veces pues ha sido obviamente recomendado, recetado por el doctor de cabecera del paciente. Y entonces él tiene que por ley aplicarse insulina o tiene que tomar este medicamento. Pero esto no es que sea culpa del medicamento. Esto muchas veces es culpa del mismo paciente, que la ingesta no es la correcta y cree que cumple, y no se hace el monitoreo cuando se tienen que verificar en cómo tienen el azúcar. Coméntenos, por favor. Muchas veces la causa es un error en el tratamiento o en el manejo del efecto del tratamiento. Okay. Puede ser, por ejemplo, de que, hay que tener en cuenta de que tanto la insulina como la glibencamida hacen su efecto independientemente de lo que la persona haga. Okay. O sea, usted se pone 10 unidades de insulina y si es rápida, a la hora usted ya está comenzando a sentir el efecto. Usted se toma una glibencamida de 5 miligramos y a la hora ya comienza el efecto, que es bajar el azúcar. Entonces, si usted se toma la glibencamida o se inyecta insulina rápida, sobre todo la rápida, y no come lo suficiente en el momento de la aplicación, el azúcar se le va a dar enormemente. Muchas personas se la toman ya como de forma robótica, o sea, ya saben, a tal hora me toca aplicar, a tal hora me toca tomarme la ingesta de esta pastilla, pero no monitorean, no chequean cuánto está su azúcar. Así es. Y posiblemente puede ser que en ese momento no hayan tenido un buen desayuno, una buena merienda, en base a la hora que les toque. Así y usted es. Lo dice, lo va. La vez pasada me acuerdo que platicaba con usted y usted me decía que es más peligrosa cuando se te va el azúcar. Así es. Que cuando se te sube el azúcar, porque una ni te das cuenta que ya está atacando de manera acelerada. ¿Cuáles son las manifestaciones si se te ha bajado? ¿Qué siente el paciente cuando se le baja el azúcar? La primera es que se siente mal. Okay. Se siente aturdido, que algo no va, hay un malestar general. Ahora, estos eventos se desarrollan rapidísimo, en cuestión de minutos. Me siento mal, me siento mareado, aturdido, un temblor fino en las manos, unas ganas de comer, pero tremenda, y buscar algo dulce, algo que comer inmediatamente, y una sed. Entonces, y esto se va desarrollando rápidamente. Si esto no es corregido a tiempo, después vienen las manifestaciones ya neurológicas, que la persona comienza a estar desorientado, no puede responder de manera adecuada y puede llegar incluso a la pérdida de conocimiento, la convulsión y la muerte. Hay personas que amanecen fallecidas por un bajón de azúcar. Entonces puede ser un evento dramático para toda la familia. Yo he recibido llamadas, por ejemplo, de padres de familia que me llaman a medianoche que el niño está convulsionando porque se le bajó el azúcar. Entonces esos son momentos terribles para la familia, de gran zozobra, de mucho dolor, y eso no se le olvida nunca. Entonces, estas manifestaciones tienen que ser reconocidas por la persona y tratadas de manera inmediata, porque esta es en realidad una urgencia médica. Y el tratamiento es sencillo, el tratamiento es la regla de los 15.
O sea que independientemente de que si usted tiene el aparato para chequearse el azúcar y saber cómo él anda o no, con solo sentir las manifestaciones estas de mareo, aturdimiento, sed, ganas de comer, inmediatamente hay que dar la respuesta. Y la respuesta es comer 15 gramos de azúcar. Entonces, es decir, 15 gramos de carbohidratos, ¿qué es eso? Entonces es fácil. Son 4 caramelos o 4 cucharaditas de azúcar en medio vaso de agua bien revuelto y me lo tomo, o una cucharada hermosa de miel. ¿De miel? De miel. No le digo bebida esa industrializada porque yo no las preconizo. Uh-huh. Pero entonces podemos resolver eso con lo que tenemos en la casa, que es azúcar, miel, que por lo general siempre hay, o 4 caramelitos. Eso debería ser de cajón en una casa con de una cajón. Persona diabética. Y si usted tiene diabetes, en su bolso ande siempre una bolsita de plástico con una media docena de caramelos, por lo menos. Ok. Porque el bajón de azúcar le puede dar en la calle, visitando a una amiga, en el súper, en el mercado, en su culto, en misa, etc. Eso es muy importante, ahorita lo que usted mencionó. Esto le puede dar en cualquier momento. Así es. Y esto puede ser que no sea usted decía, es de inmediato, pero uno no sabe en qué momento le puede dar. Así es. Un ejemplo. Se aplicó la insulina o tomó su medicamento, desayunó, pero no fue lo suficiente, decía usted, sí. Y esto le puede dar. Y muchas personas, usted decía, no es necesario tener el aparatito. Primero, porque el aparatito es barato, lo caro son las tiritas. Sí. Esas tiritas, entonces a veces uno no le quiere gastar todos los días en estarse midiendo cada vez que se va a aplicar esto. Usted decía, al sentir estos parámetros, es mejor actuar de inmediato. Así es. 15 gramos de carbohidratos, que son los ejemplos que ya dije. Después, reloj en mano, esperar 15 minutos. Sentado de pie. Sentado, tranquilito, sin hacer mucho alboroto. Y a los 15 minutos, reloj en mano, ¿cómo te sentís? Entonces, hay dos posibilidades. Me siento bien, como que si nada ha pasado. En ese caso, yo continúo mi jornada normal. Ok. Pero si me siento malucón, si me siento y digo, por ejemplo, me siento mejor, pero todavía tengo ese aturdimiento, no me siento del todo bien. Entonces repetimos la dosis de 15. De 15 gramos, aunque el azúcar se le suba a 200, no importa. Porque lo que estamos es tratando los síntomas de una persona que se siente muy mal. Okay. Entonces ahí, aunque el azúcar se suba, no importa. Lo que estamos tratando es a la persona, no es a la cifra. Ahora, eso que mencionabas tú de que la secuencia, ¿verdad? Me tomo mi pastilla o me inyecto insulina, no desayuné bien, se me baja el azúcar, y eso es el fenómeno más frecuente. Pero también, ojo, a veces todo está correcto. Usted se aplicó la dosis correctamente, comió bien, y a pesar de todo eso, bum, bum, se le baja el azúcar. Esto es clásico de la diabetes. Es por eso que la diabetes le decimos que es una enfermedad traicionera. Porque la persona puede tener todos sus parámetros bien cubiertos, y a pesar de eso, le cae un accidente como este. Entonces hay que tener esa precaución. E incluso hay personas que tienen este bajón de azúcar con cifras de hasta 150 o más. Entonces, ¿cómo es? Que se sienten como que con este bajón. Se sienten igualitos. Como que si hubieran 70. Así es. Entonces, fíjese, doctor, que me pinché porque me sentía mal y ando 160. No me olvida eso como 15 días un paciente. Entonces le digo, usted lo que tiene es una hipoglicemia relativa, le digo. ¿Y qué es eso, doctor? Bueno, usted en las semanas anteriores o en los días anteriores andaba por arriba de 300, andaba volando alto. Entonces, cuando comenzamos el tratamiento y comenzamos a bajar el azúcar, estamos bajando casi el 100%, el 50% de sus niveles de glucosa. Entonces, eso hace que sea un bajón significativo y esa persona lo tolera mal. Entonces, presentan esa hipoglicemia relativa que se trata exactamente igual que el bajón verdadero. Algo pasó con un familiar, y tiene toda la razón. El familiar estaba acostumbrado a andarle en 300, en 350, y cuando se llegó al médico y comenzamos un seguimiento, cambia la alimentación, cambia la medicación, y como se comenzaban a hacer los análisis, miraba que ya tenía los patrones normales. Pero ojo, esos patrones normales no pueden ser siempre, usted lo acaba de decir, no son iguales para todos. Y no es lo mismo un chaval, un hombre de 40, 50 años, una persona de 80 años que toda la vida ha tenido un parámetro alto. Sí. Comenzó a sentir eso y obviamente tuvieron que cambiar todas las indicaciones. Sí. Este es un fenómeno transitorio que se va a presentar en ese tipo de pacientes que andaban bien alto. Hay que decirle que tiene que estar más vigilante y que en caso de que se vuelva a presentar, que vuelva a ser exactamente lo mismo.
que en la medida que él vaya regulando sus niveles de azúcar, eso se va a ir disminuyendo hasta que desaparezca. Ahora, la otra cosa importante en esto de la prevención es de que por eso se les obliga a las personas con diabetes que hagan merienda a media mañana, a media tarde y antes de acostarse. ¿Para qué? Para que si el desayuno fue insuficiente, con la merienda en la mañana se le sube un poquito el azúcar para que llegue al almuerzo bien. Si el almuerzo fue insuficiente, la merienda de la tarde le sube un poquito el azúcar para que llegue a la cena bien, y así sucesivamente. Eso es muy importante en la prevención, porque aquí el mejor tratamiento de la hipoglucemia es la prevención. Y por último, ¿qué tiene que ver el bajón de azúcar con la mortalidad? La persona con diabetes que tiene un bajón de azúcar tiene 4 veces más posibilidades de un evento cardiovascular mayor, se llama, o sea, un infarto, que la persona que no lo tiene. ¿Por qué? Porque el bajón de azúcar es un estrés tremendo. Obliga a la persona a sacar todos sus recursos. Le aumenta la presión arterial, la adrenalina, la noradrenalina y otra serie de sustancias para sacar a esa persona de ese trance. Y todo eso hace que someta al corazón a un esfuerzo tremendo. Y hay personas con un corazoncito frágil que no aguantan eso y bangán, le viene un infarto. Lamentablemente. Entonces, monitorear ni cuidarse. Así es de mucho cuidado. Así es. Mi estimado doctor, ¿cómo lo pueden contactar a nuestros amigos clientes para poder tener una cita con usted, el poder llevar ese tratamiento de diabetes que pueden estar en este momento ellos llevándolo y sobre todo pues que lleven el seguimiento con usted? ¿Dónde lo pueden localizar? Me pueden localizar al teléfono 8459-2460, que es un WhatsApp donde de la revista DABC, el abecedario de la diabetes, donde nosotros damos consejería e incluso atención a las personas con diabetes. 8459-2460. Y ahí también pueden hacer una cita con el doctor y usted perfectamente puede tener la oportunidad de poder tener el tratamiento guiado como especialista en la materia, como nuestro invitado, el doctor Enrique Medina. Siempre un gusto, oiga, tenerlo para acá. Yo sé que anda sentido porque perdieron los leones, pero no se preocupe, el próximo año. Se lo merecen. Nos vamos a ir a la pausa y venimos con más invitados esta mañana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.